Yo voy ahorita para allá, mami. Hola, hola. Graviel Clavel Canela. Graviela Clavel Canela. Bendiciones, hermano. Gracias, Gravielita. Sisto Portales, el gran Sisto Portales, ahí presente siempre. Qué clase mosquitera más desgraciada hay en este lugar del mundo, caballero. Perdónenme, por favor. Esto es lo más grande de la República Checa, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y todos los campos de concentración juntos. Buenas tardes, Grinda Hernández, hermano, Fardes, hermano, Eddie, Guillermo, presente, patriota con la patria. Mónica Cortés, hola, la chilena fiel. Oiga, la gente de que tiene frontera con la Tierra del Fuego, los chilenos, tan buenos gente, de ahí salió la contiki de la expedición de Thor Heyerdahl, que fue allá a las Polinesias, de Chile fue. No, fue de Perú, del puerto del Callao. Exacto, fue del Perú. Exacto. Allá están las minas de cobre en el desierto de Antofagasta, el más seco del mundo, por cierto. Tú sabes que ahí se da, en medio de ese desierto, un camarón sin agua, que es típico de ahí, de las tierras salinas de ahí, del desierto de Antofagasta. Tremenda. Saludos desde el País Vasco, Munchi, Munchi, Munchi. Dale suave con el guaro, dale suave con el vino. 45, abajo la dictadura, abajo. Saludos, Alexander Castillito, RT19 desde Texas. Saludos, hermanos, desde el País Vasco. Oiga, esa fue la España no conquistada. Ahí no llegó nadie nunca. Tú sabes que los vascos son uno de los pueblos, tal vez los vascos sean el pueblo más antiguo de la historia humana, muy por encima que los sirios. Los vascos llevan más de 5.000 años ahí. Hola, Tocororo, Mambí, nos ha traído la esperanza que se estaba esperando. Buenas tardes, son tantos, denle suave con el chat, por favor, para no saturarlo, para yo poder leer. Ariel Mato, Chencha la Gamba, camina como Chencha la Gamba. Este es cubano, pues saludos. Otaola está en Punta Cana, qué bueno. Buen lugar para que te reúnas con él. ¿Cuál es el tema de esta tarde? Buenas tardes, Junia Pichardo. El tema de esta tarde, 53 personas, vamos a ver cuántos se conectan. Tengo un tema extraordinario hoy, para que ustedes entiendan. 52, ya se fue alguien. No se vayan, por favor, para que aprendan. Quédense ahí. Hermano, qué bueno sería que titule cada directa como antes. Buenas tardes desde Varadero, Cuba, maestro. Saludos, hermano. Es que yo no sé hacer nada de eso. Yo soy un pobre guajiro que soy enemigo de la tecnología. A mí me gusta cocinar con leña. Más adelante, cuando yo tenga una o dos personitas que les pueda dar algo ahí para que me ayuden a editar, tal vez buscar hacer un estudio mejor, con calma. Vamos a dar, por favor, llévenme suave, que yo soy mucho para todo. Yo llegué hace media hora de cargar ciento y pico fardos de caña y llévenme suave, por favor. Yo les agradezco su interés, pero es mucho para mí. Ahora me afeité de volada porque a mí no me gusta estar con pelos de barba. Yo soy una persona, yo no soy como aquel que le gustaba, no, 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 no. 57 personas conectadas. Cuando lleguemos a 60 personas vamos a arrancar para que vayan. Saludos, cuando hay que coger las armas, ya el comunismo me tiene cansado y a mí más que a ti. Desde las 12 de la noche esperando la directa todos los días y compartiendo. Muchas gracias, Monchito. Saludos, maestros, desde las 12 de la noche, cuando hay que coger las armas, 61 personas conectadas, arrancamos. Hoy cuando yo transmití la directa se metieron varios comunistas ahí. Y ellos se disfrazan de enemigos de la libertad. Saludos desde Cancún, México. Un saludo. Después yo los leo todos con calma, Augusto Palomino. Yo después los leo con calma todos. Y yo trato siempre que el Tocororo por allá, hoy el Tocororo estaba conectado por allá por su casa y él estaba bloqueando el chat porque no necesitamos comunistas aquí, necesitamos personas que busquen la verdad. Y esa gente vienen a joder, a crear polémica para distraer. Saludos a la gente de Texas. ¿Qué pasó? Mira, para que la gente entienda cuál es mi posición con relación a la anexión. Lo primero que tenemos que entender es una cosa. Cuando un pueblo se somete a otro pueblo, en el mundo antiguo, cuando una nación se sometía a otro, perdón, era porque no tenía ni la capacidad para protegerse ni para sostenerse económicamente.
Por eso una mujer aguanta con un hombre tanto maltrato, porque le tiene miedo a ganarse el pan. Entonces, la anexión para mí es como el Lazarillo de Tormes, aquel muchacho que, aunque el Lazarillo de Tormes es anónimo, se le titula a Quevedo, a Francisco de Quevedo y Villegas, un hombre que en el siglo de oro de la literatura, en el siglo de oro de la literatura española, ahí donde estuvo Luis de Góngora Argote, López de Vega y estas personas, incluyendo Samaniego, era el máximo representante de la sátira en España. Él tenía una sátira política literaria. Vivía condenando la complicidad entre la monarquía y la iglesia. Por eso le escribe el Lazarillo de Tormes. Entonces, Lázaro representa en su obra al hombre que depende de otro, que porque otra persona le dé a él con qué vivir, un techo y cobija, es capaz de aceptar hasta que su mujer se acueste con el amo. Entonces, yo veo la anexión de Cuba a cualquier país del mundo así. Un país rico que el único periodo donde él vivió solo fue cuando vivió desde 1902 hasta el 59, que Cuba era solvente en todo. Anterior a eso estábamos sujetos a la monarquía española. Y aunque todo lo producía la población cubana, al menos políticamente, España decidía nuestro destino. Luego, 31 años del Imperio Soviético satélite, militarmente protegido, política exterior subordinada y económicamente dependiente total de la URSS y del campo socialista, especialmente del CAME. Por esa razón, en aquellos años 80, 89, 90, hubo alguito de mejoría económica. Pero yo, que soy un hombre que me he valido siempre solo, que sé el potencial político, social, económico de mi pueblo, que he caminado la tierra y he visto la diáspora cubana donde quiera que está, y sé que es productiva y exitosa, ¿por qué tengo que aceptar que mi país se anexe a nadie, mirando la anexión desde la ruina que mi país tiene hoy? Porque mi país, el llanto desesperado de la gente en Cuba es porque nosotros tenemos un país en ruina. Y por eso ese sentimiento de anexión. Pero cuando yo veo a los cubanos que están afuera, los que fueron a Puerto Rico, las primeras 150.000 familias que son dueños de medio Puerto Rico, cuando veo, que me están dando una zánzara perra los bichos estos, cuando veo la gente que llegó al Perú en los días del coronel Alvarado, cuando la embajada, la escoria, cuando veo los que han hecho los cubanos en Miami, o como ha triunfado en México desde New York a Marco, hasta William Levy, que estuvo por allá, creo, si mal no recuerdo, Eduardo Antonio, la gente que fue a España, los que ha ido a los confines de la tierra, cuando vi a un cubano en Egipto con una caravana de camellos dando un tour por allá, por las pirámides. Entonces entendí que nosotros no necesitamos anexarnos a nadie, que el problema no está en el pueblo, está en la política que no le permite a mi pueblo andar. Por eso soy enemigo de esa anexión. Porque la anexión trae beneficios, pero también trae humillaciones y compromisos. Te voy a explicar lo que fue la enmienda PLA, para que tú vayas entrando en el contexto de lo que yo te digo. Porque la anexión, ante todo, es una traición a nuestra historia, a esta historia linda que te estoy contando. Por eso, ese sentimiento anexionista, porque no se conoce la historia. Mira, la enmienda PLA tenía 8 artículos y fue concebida, como te dije, por Orville PLA, un senador norteamericano de extrema derecha, que siempre representó los intereses de la banca norteamericana en el escaño norteamericano. Entonces, la política de la gran garrote, del big stick, de la fruta madura que ellos siempre han aplicado, mira cómo era la enmienda PLA, porque la gente de la enmienda PLA nada más dicen
Estados Unidos toman arriendo estaciones navales carboneras. Ese es el cuento que cuentan en el mundo, pero no es así. Yo leí el original. Estaba en el archivo del Palacio del Segundo Cabo, donde José Miguel Gómez gobernó los primeros años de la República y también Estrada Palma, hasta que ya Mario Menocal comenzó a construir el palacio que está allá en Avenida Misión y Zulueta. Eran 8 artículos. Decía el primer artículo, oye como decía, el gobierno de la República de Cuba no aceptará ningún empréstito de ninguna de nación extranjera, ni tampoco establecerá ningún tratado que menoscabe su soberanía y sus relaciones con los Estados Unidos con ningún país extranjero. ¿Para qué? Para que la política de La Habana la decidiera Washington. Para que Washington nos dijera lo que teníamos que hacer. El gobierno de Cuba venderá o cederá en arriendo territorio para estaciones navales y carboneras, según acuerdan las partes, la cantidad que quieran. Por eso querían Bahía Honda, Bahía de Nipe, y también querían la Bahía de Cienfuegos. Alguien me dijo, maestro, pero a mí me habían dicho que la bahía más profunda del mundo era la Bahía de Matanza. No, la bahía más profunda del mundo es la Bahía de Guantánamo, que está en el borde de la placa del Caribe que separa a Cuba con Haití y la República Dominicana en lo que se llama Fosa de Batle u Olla de Oriente. Ahí hay 7.000 kilómetros de profundidad. Por eso los temblores en la zona de la Sierra Maestra, porque cada cierto tiempo la placa de la cordillera de la Sierra de Cuba con la placa continental del Océano del Caribe se mueven para estabilizarse en el movimiento tectónico de la placa. Por eso esa profundidad que hay, la bahía más profunda del mundo, mi hermano, que me preguntaste. Ahora, la tercera decía, oye como decía la tercera, Cuba apenas pueda vacunará e invertirá dinero en la sanidad de su población para que cuando fluya el comercio los barcos cubanos toquen puerto en el sur de los Estados Unidos no contaminen a la población que haga contacto con ellos con epidemia. Oye cómo los trataban cuando España tenía, alabado por el tirano Fidel Castro, el ejército español y el pueblo de España tenía el mejor sistema de sanidad del mundo en su época. Gracias a que España tenía ese sistema de sanidad, pudieron enfrentar la gripe española de 1920. Si no, no hubiesen podido, hubiese sido exterminada la población española. El general García se dio un tiro por la zona de Jiguaní. Eso le decían el castigo del mango. Se metían el revólver en la boca y se daban un tiro. Le salió la bala por aquí, por el templo. Y el ejército español en operaciones lo cogió y en el campamento militar los médicos, los cirujanos españoles, le salvaron la vida. Una operación de cráneo roto. De la técnica, en cada quinta de Cuba con 2 pesos, 20 kilos en el tiempo de España, Fidel dijo que tenían mejor sanidad que Cuba en los días de Batista. Entonces, querían mandar a la población cubana a que se vacunara y se desinfectara para hacer contacto con ellos, desconociendo la historia de Cuba. Otro artículo decía, Estados Unidos se abrogará el derecho de intervenir militarmente en Cuba cada vez que lo entienda y limitará las acciones de la fuerza pública cubana. Y por último, Estados Unidos con esta enmienda intenta corregir el error histórico cometido por España y por la Capitanía General de la República de Cuba. De decir que Cuba es un archipiélago. Cuba no es un archipiélago, es una isla. Y las callerías, así como Isla de Pino, se quedan para posterior conversación. Oye, oye, y aquí está, lean la enmienda PLA para que vean si es mentira lo que digo yo. Y aquí están diciendo que no, que yo soy un loco, que todo es mentira. Por eso fue que Batista les cogió mala voluntad. Por eso fue que en el 25 empezaron las conversaciones, la Isla de Pinos de nosotros. Y querían, y los pineros no querían, porque eran canarios, que estaban emparentados con la gente de Pinar del Río. ¿Entiende? Porque era la misma población. Y eran cubanos. No querían reconocer la soberanía de la Isla de Cuba sobre el archipiélago cubano. Yo le pregunto a los señoritos que están ahí, ¿quién le puso el nombre
a la Callería Sur, archipiélagos del rey y de la reina. ¿De qué rey? ¿Del rey de Estados Unidos? Si en la República Americana no había rey. Eran los reyes de España y era nuestra tierra. Fíjate que cuando España hizo las cédulas reales para armar el gobierno en el Imperio Español, hizo los cuatro virreinatos y a Puerto Rico, con su archipiélago, lo dejó aparte. Dejó a la República Dominicana, a la española, y le dio la isla de la Mona y la isla de Samaná. Si hay por ahí algún dominicano que me diga si es mentira o es verdad lo que estoy diciendo. Y a Cuba le dio todo, excepto una islita que hay entre la española y Cuba, cerca de ahí de la olla de Oriente, que se llama Navaza, que eso quedó ahí y nadie hasta hoy la ha reclamado. Porque es un peñón de tierra en el mar, que lo único que tiene es aves marinas que van allí a poner su caca, ese es el famoso guano. Esa era la enmienda Plá. Entonces en esos días comenzaba la caricatura cubana y salió un periódico famoso en Cuba que tiempo después empezó a echar empezó a florecer y cogió otro nombre, y cogió en los días de la República ya el nombre Carteles, y ponía al pueblo de Cuba. La caricatura era el pueblo de Cuba hecho pedazo, hecho harapo, amarrado con cadenas, pata y mano, a los Estados Unidos, y Estados Unidos atrás marcándolo con un hierro que decía USA Private, propiedad de los Estados Unidos. Porque no querían aceptar que todo ese territorio nos pertenecía. Ese fue el problema de la enmienda Plá. Lean los artículos. Cuba es una isla, no es un archipiélago, para corregir el error histórico del Reino de España y de la Capitanía General de Cuba. Oiga, ¿y cuáles eran las intenciones de los señores? ¿Cuál tú crees que eran las intenciones de los señores? ¿Cuál tú crees? Cogerse todo lo que había allí, porque ellos se intervinieron en la guerra. Primero que todo, lo que se pactó con Estrada Palma, que hizo el contacto ante la intervención, fue que nos iban a ayudar a liberarnos, no a ocupar la isla y no a echar una guerra con España. La guerra duró 8 o 9 meses. Y ellos, excepto hundir la flota del almirante Cervera, porque nosotros no teníamos artillería, y bloquear los puertos, no hicieron en Cuba ni cojones. El combate en la Loma de San Juan y San Quintín, ahí en el Morro de Santiago, y los guapos de verdad fueron los españoles y la gente de Calixto García. Por eso, para que no se llevaran la gloria los mambises, le prohíben a Calixto García entrar a Santiago de Cuba, con el supuesto argumento de que van a cometer una carnicería en venganza por la muerte de los mambises. Y ahí es donde él le manda la enérgica carta y le dice: señor, he sabido de su actitud de no permitir que la fuerza del Ejército Libertador entren a Santiago de Cuba. Sepa y déjeme decirle, señor, que no somos un pueblo bárbaro. Sabemos mantener la decencia y el honor militar, tanto en la guerra como en la paz. Esa fue la protesta de García. Y después, por eso, cuando ya García muere, es el único general que ellos reconocen y lo entiendan. Si hay alguien de Estados Unidos que me diga, lo entierran en el Cementerio Nacional Arlington, donde están los grandes próceres y mártires y presidentes. Y allá el ejército de los Estados Unidos y los presidentes lo entierran con todos los honores. A uno de los dos generales de nuestras tres guerras, porque el otro fue el general Quintín Bandera, el que murió en La Habana, que no se sabe hoy muy bien en qué parte de La Habana muere. No se sabe si se muere en la calzada Bejucal, o si muere cerca de Calabazar, o si muere entre Marianao y La Lisa. Hay dos versiones de la muerte de él. Entonces, la gente aquí no sabe. Y alguien me dijo: ay, no, pero si los americanos hubiesen quedado en Cuba, en la segunda intervención se hubieran quedado. Primero que todo, en la segunda intervención no había en Cuba ninguna situación para que ellos intervinieran. Déjenme enseñarles, porque ustedes de historia no saben nada. Pregúntenle a la capucha, que se la sabe todo aquí. En la segunda intervención, en el periodo de 1906, cuando terminó el segundo periodo de Estrada Palma, por el partido moderado, exacto, el partido moderado, que tiene sus orígenes en el partido moderado español, porque Estrada Palma era natamente español y fundó el Partido de los Moderados en Cuba.
cuando disolvió el Partido Revolucionario Cubano, porque entendió que ya no hacía falta el Partido Revolucionario Cubano. Entonces, compite por la presidencia de la República en 1906 un hombre que había nacido en Santi Espíritu, que se llamaba José Miguel Gómez y Gómez. Había nacido en el año 1858 en Santi Espíritu, que creo que en Trinidad. Entonces, cuando la guerra se dio en Oriente, en Camagüey, en las villas, él tenía 8 años, él no conocía todo lo que había pasado en la guerra, pero Estrada Palma sí lo sabía, porque había sido, aparte de que Estrada Palma era mayor general del Ejército Libertador, fue presidente de la República en Armas, 2 periodos, si mal no recuerdo. Entonces, él sabía lo que había pasado en La Mejorana, en Lagunas de Varona, en Santa Rita, sabía lo que se había pactado en La Yaya, conocía lo de la Asamblea de Himagüeyú, estuvo en Guaymar, conoció del arrojo y el valor y la indisciplina de todos los generales mambises. Estuvo presente con Salvador Cisneros Bentancur y Bartolomé Mazó cuando el problema entre la rebelión que destituyeron a Gómez del bando de las villas, él conocía la historia del pueblo de Cuba, y José Miguel Gómez no, porque eran los generales que habían nacido en el periodo de la tregua fecunda que se incorporaban a la última guerra, y José Miguel Gómez no sabía nada de eso. Era un hombre muy ambicioso, José Miguel Gómez. Entonces Estrada Palma le gana la presidencia en 1906 y él usó la miseria que estaba padeciendo el pueblo de Cuba, porque no había dinero, Cuba estaba arruinada. Y el único que había hecho algo por Cuba más o menos fue Leonardo Wood, que sustituyó a Schaffer, que es el hombre que hace el malecón, restituye el alumbrado público, trata de salvar el campo, va y le busca al pueblo de Cuba un crédito de 3 millones, pero todo eso era el cebo que le estaban dando para ver si nos anexábamos. Siempre en la prensa de La Habana de esa época aparecían artículos a favor de la anexión y de las ventajas de la anexión, y empezaron a sobornar los políticos. Por eso es que se hace la declaración conjunta y se forma la constituyente del Cerro para ver lo que el pueblo quería. Y ahí se levantaron las voces, Sanguilí, se levantó Salvador Cisneros Betancourt, que era un abogado que venía desde aquellas guerras, y se levantaron los grandes patriotas y dijeron que no, que era una traición. Y la gente decía, no, pero el país está arruinado, va a ser mejor, cientos de personas están pasando trabajo, como mismo hoy, que tenemos que anexarnos porque hay niños durmiendo y muriendo de hambre, porque no son patriotas, porque no aman su historia, porque no tienen un sentido de propiedad ni de identidad. Y entonces, José Miguel Gómez, aprovechándose de todo eso, un hombre de sobradas ambiciones, azuza al general Bandera, que era un hombre muy valiente, pero era un loco. Loco no, era un hombre de baja cultura, de un temperamento muy grande, y con 73 años, el general Bandera se levanta en armas, la llamada guerrita de agosto de 1906. Y se arman y empiezan a matarse entre ellos. Y al no tener posibilidades de acabar con aquel problema, Estrada Palma habla con el embajador en La Habana y pide la segunda intervención. Es Estrada Palma, amigo mío, el que pide la intervención. Y en ese momento se empieza a negociar para darle salvaconducto a todo, porque el brote más grande estaba en Pinar del Río, de allá de donde es el profesor Ramón Grau San Martín y Prío, en Pinar del Río. Y en esos días muere el general Bandera con otros 3 más que los machetea un capitán mamí llamado Pedro no sé qué cosa, y que no se sabía si Estrada Palma lo mandó a matar, solamente le cogieron el salvoconducto dentro. Entonces, en esa convulsa situación, exhiben el cadáver del general Bandera por La Habana, y el pueblo de la calle se tiró a la calle a cargar a su negrito, y la gente se volvió loca, y José Miguel Gómez azuzó más el problema, y los americanos mandan más fuerza porque se pone la cosa. Entonces, un obispo de una iglesia en La Habana se hace cargo de los gastos porque no habían dinero, y le da cristiana sepultura al general de nuestras 3 guerras con García, el general Bandera. Y entonces José Miguel Estrada Palma, viendo lo que había y que este otro no conocía, que este otro no conocía todo lo que era el cubano y todo lo que estaba pasando, porque era un hombre muy joven cuando la guerra,
llamó al general José Miguel Gómez y hizo un pacto con él. Le dijo, mira, yo voy a renunciar a la presidencia de la República y te voy a dejar que seas el presidente, a cambio de que pacifiques al país para evitar una desgracia, que tú no conoces la historia del pueblo cubano. Y pactan y le dice, y hace falta que lo hagas rápido porque la enmienda PLA dice que es por tiempo indefinido la acusación para que se vayan rápido de aquí. Porque él no sabía. Entonces, José Miguel Gómez, a pesar de todo, era un patriota, porque todos eran patriotas. ¿Y qué hizo? Él va al Congreso y manda la carta de renuncia y dice, a fin de preservar el orden, la vida, la paz y la concordia, renuncia a la presidencia de la República. Coge sus bartulitos, sus viejitas, va a Santiago y allá muere en 1908. Entonces, en 1907, los americanos mandan a Taft, que se va a encargar de la ocupación militar, y después lo sustituye por Charles Mogón. Y en 1909 se va, y ya José Miguel Gómez gobierna hasta 1913. Y ahí, por ese mismo problema, porque ahora la gente está diciendo que José Miguel Gómez mandó a matar al general Bandera para que renunciara a Estrada Palma y culparlo, un patriota excepcional como era, se dan los problemas de los independientes de color allá, con Esbarito de Estenó y Rodríguez. El partido de los independientes de color, que querían crear un partido aparte porque se sentían relegados, tomando como modelo histórico la figura de Maceo y de Bandera. Y ahí se da el otro problema. Entonces ahora viene José Miguel Gómez y ordena matar a aquella gente allá. Y así llega la República hasta el último de nuestros generales presidentes. El general Machado, un hombre de la última guerra que se da cuenta de lo que hay. Entonces empieza a salvar a Cuba. Entonces, se da esa situación. Esa ha sido toda la historia hasta ahí. Por eso yo no acepto la anexión. Es todo. Yo no la acepto. Pero la gente, eso tendrá que decidirlo el pueblo de Cuba un día en sus urnas. Yo no lo acepto. Yo no lo acepto. ¿Por qué? Porque yo sí conozco la historia. Alguien me escribió ahí de Emily Dickinson. Sí, la poeta más pura y más refinada de Estados Unidos fue Emily. Yo leí un poema de ella muy bueno hace muchos años, no me acuerdo. Ella hablaba de las migajas de la mesa. Excelente poetisa. Decía que cuando el barco de la vida llega al puerto y lo mueven los vientos del recuerdo, no hay ningún impedimento para que ese barco eche a andar. Emily Dickinson, tremenda escritora, muy buena poetisa. Claro que la leí. A ver, escriban por ahí que veo las clarias alteradas. Buenas tardes, Titán, maestro, estoy contento, el pueblo de Cuba te escucha y en Miami tenemos un campeón mundial, Roberto Ramírez. Tú sabes que a mí me gusta el ajedrez. El único deporte que me gusta a mí es el ajedrez. Ciencia, arte y deporte. Los demás no me gustan. ¿Usted ha escuchado a César Reinel Aguilera? No sé quién es César. Mándame por favor una información para ver quién es. Yo no lo he escuchado. ¿Qué más? Voy a tratar de estar hasta que caiga la noche. César Reinel Aguilera, no sé quién es. Capucha, oye, otro tren, vive en el este de Jayalía, ¿ok? Hay más claria en Jayalía que en Cuba. Deja lo que sufran. Lo convido a un partido. A mí. Te voy a meter un gambito de rey. Yo fui el que dijo lo de la Bahía de Matanzas. César es... la Bahía de Matanzas es la segunda bahía de bolsa más grande de Cuba, después de la de Nipe. Pero la más profunda es la de la Fosa de Oriente. Yo fui el que dijo. Titán, saludo. Oscar, corazón de león. Gracias, Oscarito. Juan Montero, te quieres comer a la capucha. La capucha no come gallo viejo. La capucha lo que le gustan son las polluelitas. O le gustaban, ya no. Yo no como gallo viejo. César, el que escribió el Soviet caribeño. No he leído el Soviet caribeño.
Voy a buscarlo a ver. Es que tantas cosas hay que leer. Es uno que habla de que Batista y Fidel eran de la CIA y que fue un complot todo armado. Conoce a Asensio de Asensio tres veces, padrino de Maceo. Ahí, esa es. Alguien me preguntó que si era verdad la historia de que Batista le regaló a Fidel en su boda $1,000. La boda se celebró en el año 48, 1948. Y Batista le regaló $1,000 americanos porque ellos se fueron de luna de miel a los Estados Unidos, creo que a Nueva York. Y le regaló también un Rolex, de aquellos dos Rolex que él usaba en la mano, que decía que uno era para ver la hora en la Unión Soviética y el otro en La Habana. Uno de esos era un Rolex Master GMT50. Se lo regaló Fulgencio Batista. Y esa foto que dicen que el niñito que está en el bautismo cuando Batista tiene 33 años, vestido militar, y que trae a un bebé en los brazos, vestido con una batica, es Raúl Castro. Tiempo después Raúl Castro lo confesó en la televisión y dijo, sí, yo soy el niño de la foto. Saludos de McAllen, Texas. Juan Montero está trabajando para Google Maps. Ni sé quién es Juan Montero. Les recomiendo que lea El Soviet Caribeño. Es que yo no, no es tan fácil. Mi vida no es tan fácil. No, no vayan a creer que tampoco mi vida es fácil. Yo intento hacerlo. No es tan jamón como la gente crea. Vamos a enfrentarnos una partida, salgo yo, peón 4 rey. Creo que voy por las características del cubano, Estados Unidos a Texas. Tú sabes una historia sobre Capablanca en una simultánea. ¿Quién fue el que me escribió? No sé. Tú sabes que hubo una simultánea en La Habana. Y creo que allá estaba Fischersal, el famoso aquel americano que ellos dos discutieron, si no mal no recuerdo, el campeonato del mundo, donde el 20 al campeón americano. Había una simultánea y hizo una jugada y el otro hizo otra. Así fueron dando la vuelta. Y cuando Capablanca llegó a un lugar, porque el campeón americano cogió un caballo y se lo escondió, sin haber hecho ninguna jugada. Y Capablanca llegó a ese tablero y cogió un caballo también y se lo escondió. Fíjate si el tipo era un genio. No puedes hacer las directas dentro de un lugar que no haya mosquito. Sí lo puedo hacer, claro que sí, pero es que a mí me gusta la claridad. Pero tranquilo, yo estoy trabajando para eso, soy un hombre pobre, tranquilo. Aquí en Hialeah hay muchos mosquitos, tranquilo. Ahí dice un especialista en cartografía satelital que yo vivo en Hialeah por el tren de Hialeah. Déjalo. Robert Fischer, exacto, ese mismo. Entonces él cogió un caballo y se lo escondió. Y Capablanca llegó y miró y cogió un caballo y se lo escondió también. El tipo era un genio, ¿para qué te voy a engañar? Estás analfabetizando, dando gracias. Maestro, le doy las fichas blancas. Tú sabes que a mí me gustan las negras. No me gustan, nunca me han gustado las blancas. De verdad que no. Capucha, ¿de dónde sienten los trenes? Capucha, ¿de no, dónde se sienta? Hay uno ahí que dice que está en Hialeah porque pasan los trenes. ¿Pasan tantos trenes en Hialeah? Señor, creo que cuando Fischer Capablanca estaba muerto. Bueno, el campeón americano. Era el campeón americano que ellos jugaron en una simultánea. Son muchos datos. No sé, no me acuerdo. Pero fue así como yo te digo. Léelo en la historia. Señor, contácteme al privado. Ángel David, es que yo no puedo contactar a nadie porque es que yo agradezco la buena voluntad de las personas, pero yo no sé quién es el que está detrás de ese perfil. Por eso es que yo usé la máscara. Mi mensaje es hacerle llegar a la gente la verdad para que ellos, sí, es verdad, Capablanca murió en el 42. Son muchos datos, demasiadas cosas. Perdonadme eso. ¿Vieron la marcha que se hizo ahí en Tampa? ¿Vieron cuántos miles de cubanos habían? Si hubieran recogido 20 pesos por persona,
y lo fueran acumulando para ayudar al presidio político, otro gallo cantaría. Y allá los presos políticos no tienen ni un centavo para las habas. ¿Te das cuenta que esas cosas no producen nada? ¿Te das cuenta? ¿Tú te imaginas los turcos atacando Viena y entonces los ejércitos cristianos haciendo una protesta allá frente a Constantinopla? Entonces, si el problema es en la dictadura, es en Cuba y en La Habana, ¿qué hacen haciendo una protesta en Tampa? ¿Para que no vaya una comunista allí? Pues si allá hay millones de comunistas. Si entre todo ese grupo habían 50 capitanes del G2 ahí. Eso no tiene sentido ninguno. Y dice Darwin, no, fue una victoria, pero ¿victoria de qué? Como Fidel Moncada, victoria de las ideas. Eso es contraproducente, eso no produce nada. Eso es tirarle tiro al aire, eso no produce nada. Napoleón decía que él ganó todas sus batallas porque nunca gastó un proyectil innecesario ni un hombre en un campo de batalla. Miles de gente y él y decir, oh, porque están contentos y están felices. Pero el problema no está ahí, el problema del pueblo de Cuba no está allí en Tampa, está en La Habana, mijo. La Gatling era la Maxi Norderfeld. Puede ser, ¿no? Puede ser. No sé, no me acuerdo muy bien. Yo sé, lo que pasa es que yo lo ligué con Fisher este, porque son muchos datos. Y cuando tú lees mucho, el cerebro, ¿qué es lo que pasa cuando tú lees tanto? Cuando tú lees tanto, el cerebro necesita pensar para procesar información y releer para actualizar, darle una pasadita por arriba. Pero yo no leo nada, yo no improviso nada, yo no tengo teleprompter, estoy aquí mismo, mira. Aquí, mira, aquí no hay nada, ¿ves? Entonces, es a coco limpio. Alexander Leojín era ruso, no americano. ¿Saben la historia de Eliezer? El mandrake este mandrake fue el que me escribió hoy y que empezó diciéndome de que él era, que si yo era ortodoxo o era batistiano y que si él estuvo en el Partido Socialista Popular y después empezó hablando cosas buenas y después empezó a burlarse de mí. Te voy a decir algo, si fuiste tú mandrake el mago, si fuiste tú y si no, perdóname. A mí esas cosas no me hacen ningún daño, yo soy inmune a todo eso. La guerra se iba a ganar como quiera, porque España ya no tenía dinero, España estaba en la ruina total. España ya no tenía plata, ni tampoco hombres. Los reclutas eran de 16 años, en España no había nada. España estaba pasando una crisis económica que había empezado desde la conspiración de los carlistas. Ahí no había nada, nada, de nada. En España estaba en latencia diaria y Estrada Palma estaba mandando expediciones, y mientras mandaran expediciones, ya España estaba liquidada porque todos los campos eran propiedad de Cuba. Ya lo que le quedaban eran los pueblos. Ahí no quedaba nada, ya estaban llenos de fuerzas mambisas y seguían llegando reclutas bisoños. Seguían llegando expediciones. En una de esas llegó el hijo de Martí. Más tarde, más temprano, hubiésemos alcanzado la independencia. Honduras es un país rico. Los hospitales de Honduras parecen hoteles comparados con los de Cuba. El único hospitalito malo que hay en Honduras es el hospital escuela. Y está mejor que la Mejeira. ...219... Intento, gracias Pablito Romero. Buenas tardes, mi hermano José Cárdenas.
Mandrake es un buen patriota. Víctor Pérez. Mandrake el mago. Otro dice ahí, no, yo lo seguí a usted, pero desde que usted dijo que Rosa María para allá, ¿tú conoces a Rosa María para allá algún lado? Yo conozco a la familia para allá completa. Te voy a contar de la familia para allá, mira. Mira. Dagoberto Valdés editaba la revista Vitral en la diócesis de Santiago de Cuba. Cuando en Cuba había represión, porque ahora en Cuba no hay represión, la represión grande en Cuba se las amó la gente del 60, la de Escambray, y la generación de nosotros. Que en los 90, en pleno comunismo, porque el país estaba en la efervescencia del comunismo, donde todavía en Cuba no había disidencia política, nosotros comenzamos a levantar la bandera de libertad en las calles de Cuba, una generación de muchachos. En Cuba ahora no hay represión. Ustedes no han visto represión. Qué bueno que tocaron ese tema. Mira, mira, tú sabes lo que nos hacían a nosotros los opositores. Mira, los perros estos... Nos cogían de noche y nos detenían. Primero nos daban una pela cada uno. Pela con lo que hubiera. A patá, piñazo. No voy a hablar porque voy a dar datos a los policías. Pero a mí me desbarataron medio cuerpo. Me arrancaron un cordal de una patada. Me arrancaron otra muela de otra patada. Me arrancaron otra muela de un tonfazo. Me la tuve que poner fuera de Cuba. Con la bola de la tonfa me arrancaron una muela en este lado. De una patada me llevaron un cordal. Que me fracturaron la mandíbula así. Que el macetero lo tenía muerto, estaba hecho pedazo. Entonces te cogían de noche. Después que te daban esa pela. Tenían un día y pico en una celda sin comer a todos los opositores. Si eran 50 opositores, venían 50 carros Lada, un policía, un chofer con un oficial. Y te montaban atrás, esposado. Y te soltaban en La Palma, en Pinar del Río. Iban hasta La Palma, Pinar del Río, allá en un cañaveral a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana te cogían y te quitaban las esposas. Te quitaban los zapatos. Te quitaban el cinto. Te quitaban la camisa. Te dejaban el chorro en el pantalón. Te quitaban la billetera y todo el dinero. Y te soltaban a las 2 de la mañana en un cañaveral que tú no sabías ni dónde estaba. Uno pensaba que lo iban a matar. A otros lo soltaban para Guinea, a otros cogían carretera Santa Cruz. Otros cogían para allá, para Calabazar, para donde fuera. Y lo soltaban. Ellos tienen todos los recursos para la represión, porque la gente que estaba en el show de Tampa ayer paga para que esa tiranía tenga plata. Ellos son los que mantienen la tiranía con esa tirantez y esa desunión. Entonces, amanecía... En el municipio de Santino, por ejemplo, que tú no conocías ni Pinar del Río, o en el puente de la Herradura botado en la autopista de... que son pinareños, me digan si estoy diciendo mentira o estoy diciendo verdad. O en carretera Luis Lazo, que al kilómetro 5.5, donde está la prisión de Pinar del Río. Y te soltaban ahí y amanecías que no sabía para dónde iba a coger. Entonces... Salí a caminar a que te encontrara el primer poblador, el primer guajiro. Y tenías que llegar los pinareños tan buenos, la gente de Pinar del Río. Lo único que queda noble en Cuba es Pinar del Río. Yo me acuerdo que me soltaron por una arrocera por allá, por un lugar que se llama el Puente de la Herradura, si estoy diciendo, para adentro. En una arrocera ya me soltaron. Y amanecí en una arrocera y llegué acá a un guajiro en medio de aquellas arroceras que no había ni luz ni nada. Y allí me dieron comida y el guajirito me regaló una camisita, no me pudo el zapato que no tenía. Entonces caminando por la autopista y me metí 3 días y cuando llegabas a La Habana, no podía ir a la estación de ómnibus porque no traías carnet y no podías comprar un pasaje, tampoco dinero. Esperando los camiones que iban cargados de gente o te enganchabas atrás de un camión para llegar al primer anillo allá en La Habana, escondido. Y entonces llegabas allá chicharrado sin lavarte la boca, con los pies hechos pedazos. Y te decían, no, vete al Capri, o vete a la unidad de dragones, o vete a Picota, o a cualquier estación, o a la de la Lisa, o a la que está allá frente a la embajada de los Estados Unidos, que allá está tu documentación, y llegabas allá. Y soy fulano de tal, así como no. El oficial de guardia, el oficial de seguridad del Estado que te había llevado, esa noche había ido al primer hotel que había en Pinar del Río, sacaban el carnet,
comían bien, se bañaban en una habitación con agua caliente, dormían en aire acondicionado, se levantaban por la mañana, desayunaban en el hotel, café, chocolate, pan, la comida de ellos, que lo tienen todo, y se iban para La Habana fresco, y tú con hambre, botado sin un peso. Y entonces llegabas allá, y te tenían desde las 7 a la hora que llegara, 8 o 10 horas esperando a que viniera el oficial que te botó por allá. Te daban el carnet de noche, te metían 40 pesos de multa, y le decían al carpeta y al oficial de guardia, déjalo ir mañana a las 12 del día, 72 horas más allí, sin comer nada. Esa es la represión científica de esa tiranía. Por citarte algunas cosas, amigo. Estar en una prisión esperando a tu mujer para el pabellón y de momento decirte ya adentro, porque le sale a ellos de los huevos, tu mujer no vino al pabellón, una mujer que nunca faltaba. Una mujer que prefería dejar de comer para ir a ver a su marido. Tu mujer no vino y tú te quedaste ahí con las ganas de estar con tu mujer, de afilar el machetico de la vida desde hace un rato y te quedabas preparado con el cubito, con el agua, con la sabanita y ella allá afuera le decía, no, el tipo está en una huelga de hambre y no tiene pabellón y la pobre mujer para atrás a las 8 de la noche de una prisión a buscar para irse. Ese es el comunismo. Un sistema así no se puede destruir. ¿Tú crees que un sistema así se puede destruir con una marchita? Con una protestica ahí en Tampa. Eso es más de lo mismo, mira. Ustedes no saben nada, mijo. ¿Pero qué saben ustedes? ¿Tú sabes lo que es llegar en los tachos del codito una rata así que se reventaba? Para una prisión que vaya, el combinado del este le cabían, así que son tres edificios. El 1, máximo rigor, el 2, media severidad, y el 3, el HNR. En mi época había en el combinado este son 3, 1, 2, 3, 4 y 5 norte, 1, 2, 3, 4 y 5 sur, 1, 2, 3, 4 norte, 1, 2, 3, 4. Sur del edificio 3. Cada compañía era una compañía así de 120 hombres y otra por el otro pasillo de 120, 240. Por 4, 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. La prisión tiene capacidad para 10.000 personas, incluyendo la HNR, el Hospital Nacional de Reclusos. Más la celda de castigo allá atrás, que se llama Área Especial 47, es el nombre que tiene ella, pero los presos la conocen como el pájaro, porque el 47 es el número de la charada. A mí me llegaron allá un día a una huelga de hambre, después que me cogieron cuatro guardias, los hermanos Riquelme y un reeducador de la compañía donde estaba que le decían boxeo, porque el tipo era especialista en amarrar a los presos así, y le daba piñazo por las costillas, y le daba por la cara, y le daba por todos lados, y te cogía como si fuera el saco boxeo. Le decían boxeo. Esa era la técnica de él. Te amarraba y te daba un entrapiñazo. ¿Y cuántas veces me cogieron de saco boxeo? Amarrado con tres o cuatro guardias. Y me llevaban para allá todo desbaratado. Entonces, mira cómo lo hacen, mira. El pájaro, era el especial. Yo estuve preso donde, en esa misma celda estuvo Mario Chávez de Armas, que salió en el año 90. La prisión del combinado la hicieron del año 79 para el 80. Y la hicieron para eso mismo, para después traer a Jesse Jackson y enseñarle la prisión donde estaban los presos cuando soltaron a la gente. En esa prisión estuvo Armando Valladares, el que escribió Contra Toda Esperanza. Entonces, el Área Especial 47 está hecho de cemento gris pulido todo, liso, pulido. El cemento gris, las paredes. Entonces tiene atrás unos extractores de aire gigante para sacar todo el calor. Y después le meten por adelante unos tubos de aire frío para que siempre se esté congelado. Entonces tiene 100 celdas de castigo. Tiene 33 en la disciplinaria. Creo que 34 en la pena de muerte. Y tiene 34 en la parte de atrás, que es la gente de cadena perpetua. Ahí el que iban a fusilar estaba allí. Yo estaba una noche en la
en la celda de disciplinaria. La celda disciplinaria era 1,75 m de altura por 1,15 m de ancho, una celda tapiada completa, sellada completa, que lo único que tenía era una hendidura para que entrara la bandeja. Entonces tú te ponías por atrás, metías las manos por atrás y te esposaban en dos puertas, entonces entraba el guardia. En el piso no había nada. Había un lugarcito atrás, un turquito, que es un inodoro donde no, chato, y con una distancia así de donde haces caca y donde cae el agua. Que para tomar agua tenía que meter la mano así como si fueras un perro. La misma agua que tomas es la que sale por ahí. Entonces, muchas gravillitas en el piso, muchas gravillitas para así, para que tú no pudieras sentarte desnudo con ese frío. No hay cama, no hay colchón, no hay nada. 21 días en ese hueco metido. Con una sola voz es comida, comida a las 10 de la mañana, hasta el otro día. Entonces al otro día te dicen desayuno, 9 de la noche. Ah, y entonces al otro día almuerzo, 6 de la mañana, una sola voz. Y ahí estuve yo 11 meses. 11 meses y una noche siento. Por eso yo le tengo tanto cariño a este muchacho que se llama Oscarito, que me escribe ahí. Una noche siento, de madrugada, la celda. Yo estaba en la última y después venía al lado. La pena de muerte y después venía la cadena perpetua. Los que están condenados de por vida, a cadena perpetua, que están ahí. Y siento que me dicen a las 2 de la mañana, ahí no se puede hablar, pero los guardias están allá. ¡Político! Y yo me levanto, yo estaba en una huelga de hambre, llevaba como 3 días sin comer nada. Y yo digo, estaré alucinando, y siento, ¡político! Y ahí me contaron la historia más de... Era un muchacho que era el último condenado a muerte que había en el combinado. Llevaba 8 años metido en esa celdita esperando que Fidel Castro lo matara. Había participado en el motín en Ciego de Ávila, cuando mataron a aquellos 3 guardias en una prisión en Ciego de Ávila, no me acuerdo si fue en Canaleta. Entonces a él lo condenaron a pena de muerte, pero él no lo habían matado porque era menor de edad en esa época. Y estaba esperando la pena de muerte de Oscarito. Se llamaba Oscarito el muchachito. En un motín en Ciego de Ávila intentaron fugarse y mataron 3 o 4 reclutas y lo condenaron a pena de muerte. Ay, mijo, pregúntale a la capucha. En el gobierno de los Estados Unidos, no hoy porque ya es un relajo, pero antes, para ser presidente había que haber estado en el Army. Reagan estuvo en el Army y todos estuvieron en el Army. Y entonces me van a venir a hablar a mí estos aprendices de chismosos, de luchas políticas. ¿Tú crees que yo hablo aquí del comunismo desde un... como el capitán Darwin, un ejemplo, que nunca en la vida cogió una bofetada en la vida? ¿Qué sabe ese hombre de comunismo? ¿Qué sabe Eliezer Ávila de los horrores del comunismo? ¿Qué sabe toda esa gente de los horrores del comunismo? Es que los horrores del comunismo son comer picadillos hoy. ¿Qué sabe la gente de los horrores del comunismo? A los presos en huelga de hambre se les aflojan todos los dientes por la falta de proteína en el cuerpo. A los 3 días de estar en una huelga de hambre, que ya llevas sin comer, tú te tocas con el estómago, tú te tocas los órganos de la pérdida de masa corporal del hambre. Y aquel cuerpo que parece un perro de pelea de noche, aquellos retortijones, aquella cantidad de gases, y el cuerpo empieza a sacar las reservas del hígado y de la grasa. Y te vas debilitando y debilitando y debilitando, y ahí vienen los fallos y los derrames de... Se te rompen todos los vasos del intestino, porque el músculo intestino necesita excretar para estar funcionando bien. La gente, ¿qué sabe la gente de eso? Yo tuve una hemorragia a los 16 días de una huelga de hambre, que no me morí por un hombre cristiano de Pinar del Río que estaba en la luz y sintió como la sangre venía corriendo. Me estaba muriendo en vida a mí. ¿Qué pasa? Y él fue el que se volvió loco y llamó a todo el mundo allí. ¿Qué sabe la gente aquí? ¿Qué sabe la gente aquí? Entonces, vi cientos de presos que se le dicen benéficos, los mismos presos teníamos que darle comida. Yo estuve cuando la operación de la droga en Cuba, que cogieron a todo el mundo con la famosa operación Coraza.
Yo conocí a todos los delincuentes de Cuba. Yo soy amigo del Gordo Santa Cruz, el Guapo del Cerro. Era amigo de Felito, de Andarica, de Ramiro, de Barbarito, de Arepa, de todos los traficantes de droga. ¿Qué pasa? La capucha se la sabe todo aquí, mijo. Entonces, ¿de qué me hablan a mí aquí? Bueno, mijo, ¿y tú qué aportas? Tú que todo lo sabes, adelante, Juan Montero. Para mí hasta ahora el único que vino a decir la verdad. Boniato, compañía 4, Capucha, estuviste en la cabaña, ok. No, la cabaña no era cárcel, chico. Cuando yo me fui a la cabaña, ¡ay, mi hijo! Donde el Che Guevara fusiló a las personas, convirtieron eso en un museo, mijo. Este Cuba TV Live, eso, desde que quiero unidad y digo, no, yo estoy diciendo que aquí nadie puede hablar de los horrores del comunismo, porque aquí la gente no sabe los horrores del comunismo. Si usted no sabe cómo muerde el león, no puede hablar de la fiereza del león. Déjese de película conmigo aquí. Jan, este, ya tata conta cuento. Bueno, si hay alguien que estuvo preso ahí, que me diga si es como yo digo o no. Que me diga. Y te voy a explicar, mira, los presos en la cárcel toman mucha carmazepina. Carmazepina, sí. Carpa, le dicen ellos. Mira cómo funciona, mira. Los funcionarios del orden interior, los guardias, se roban todos los medicamentos. Y entonces cuando le toca al loco o al que o la remitidina que es para... No hay, está en falta. Y los locos desesperados y la que se forma terrible, los dolores de muela. ¿Tú sabes con qué los presos en las cárceles de Cuba se curan un dolor de muela? Desde siempre, Víctor Pérez, gracias por tu carbamazepina, esa misma. ¿Tú sabes con qué? Yo siempre tuve buena dentadura, excepto lo que me arrancaron estos bárbaros a palo. Yo siempre he tenido buena dentadura. Porque bebí mucha leche en la finca de Abuelo Caridad. ¿Tú sabes lo que ellos... ¿Cómo un preso se quita un dolor de muela? Mira, cogen una caja de fósforo y cogen las cabecitas de fósforo. Entonces cogen y en el hueco, en el orificio de la carie, se echan la pólvora ahí. Y cogen un fósforo encendido y se lo pegan. Y cuando enciende hace un dolor y lo sujetan 3 o 4 hasta que le desbarata la muela. Si no, se muere del dolor de muela. Así se cura un preso el dolor de muela en una cárcel. ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué pasa, mijo? ¿Quién me va a hacer cuenta a mí de eso? ¿Qué pasa? Y se coge gasolina y petróleo. Habían unos planteros que llevaban bombeaban agua con gasolina porque no hay nada, es un desastre en todo el país, no vaya a creer. Entonces, se hacían moticas de algodón, 7 moticas de algodón para las amebas, con unas diarreas enormes, los presos se quitó así, los presos se caían, ¡pah! No se morían por la familia. Hoy, yo no quisiera ver cómo está eso hoy. Yo de verdad que yo no quisiera estar allí hoy para ver cómo está eso hoy. Porque si en esa... Imagínate, tú sabes lo que es una compañía. En la prisión donde yo estaba pendiente habían 2.000 presos. Tú sabes lo que es una compañía. En una prisión de 2.000 presos, 100 y pico de personas con conjuntivitis y no había ni cloranfenicol, ni canamicina, ni nada. Y venían los guardias con unos cubos de vicaria. ¿Sabes lo que es vicaria? Es una florecita de 7 colores que tiene... 7 pétalos, 5 pistilos por el orden floral. Esa, la vicaria, que tiene tantos pistilos y tantos pétalos. Y, ¿me entiendes? Para que te lavaran los ojos y los presos con los ojos así. Así. El único que nos mandaba medicinita era Willy Chirino, que nos mandaba una cartica a todos los presos políticos. Estoy, mis hermanitos, dando conciertos, los quiero mucho. Y nos llegaba un paquetico de medicina, espejuelito, librito, y que mandaba 150 pesitos Willy Chirino. Vamos. Y aquí hablaban de que Lizardo era un ladrón y de que Marta y que Laura, mentira, si Marta le daba, Marta se quedaba sin comer, el dinerito de los presos políticos no se lo quitaba nadie. Y Lizardo menos. El dinero que recibía Lizardo del libro que le escribieron al Camaján,
venía de A, que se lo mandaba el rey de Suecia, creo que era Gustavo, si mal no recuerdo. Porque Elizardo era un personaje, él era doctor en filosofía y letras y en marxismo, era un caballo. Y entonces nosotros, los muchachos reunidos en La Habana de todo el país, igual que esa juventud luchando. Yo me acuerdo que había un muchacho que se llamaba Pino Leiva, un infeliz que tenía sida, luchando. Había otro de allá de la zona de Las Tunas que fue a un basurero en La Habana y empezó a sembrar uva. Dorta se llamaba, un muchacho guapísimo. Y fueron los comunistas allá y le quitaron un basurero que había cogido por Párraga y le arrancaron el cultivo de uva. Una cosa que no, solamente porque era opositor, y él le vendía la uva allí para las meriendas de todos los muchachos. Y le metieron un rollo baño a Norberto Dorta. Yo estuve preso con Cecilio Reynoso, un cubano de Pinar del Río, que fue a La Habana en el 89 cargado de explosivos para ponerle explosivo al Aeropuerto Internacional José Martí, con un primo que tenía, para que cuando Fidel viniera de un vuelo, explotarle el avión. Y cuando fue, ya tenían todo planeado. Y cuando llegó a Cuba, ya lo estaban esperando porque la gente del contacto de Miami lo chivateó. A Cecilio Reynoso le echaron 25 años, que era de Pinar del Río. De la Coloma en Pinar del Río, mira. Ay, mijo. Ay, mijo, ¿tú crees que así se puede hacer patria, mijo? Que alguien salga y pregunte si es verdad que existió un preso político que se llamaba Cecilio Reynoso. Ay, mi. A Máximo Pradera Valdés y a Daniel Santovenia Fernández vinieron cargados de armas. Dos muchachos de la zona de Las Villas, llenos de sueños como ese que cumplió preso. Iban cargados de armas y tenían los contactos allá. Y cuando se bajaron por la zona de Caibarien ahí los estaban esperando. Ay, mijo. El FBI da la información y la mano chiva que están ahí disfrazados de patriota. En ese grupo de estampa, en esos miles. Ahí están los chivas haciendo hola. Por eso yo te digo que eso no se hace así. Eso se hace como te dice la capucha. Hacer un congreso internacional. Que vengan todos de delegados en igualdad de condiciones. ¿Tú conoces a Dorta? ¿Tú conoces a Norberto Dorta? Víctor, ese es mi hermano. Ya hablé de Vicente García, mi hermanito, por ahí está la directa. ¿Qué hemos logrado? No hemos logrado ni cojones. Perdón. No se ha hecho nada aquí. Coger palos y miles de muertos. Y poner a la familia a sufrir. Y preso va y preso viene y no se hace nada. Ese show, eso es circo. Eso una mano es cirquero. Ahora estaba viendo yo a Ultra ahí, que armó ahora la mujer y él con dos micrófonos caros para empezar a dar un show, él y la mujer, en un reality show. Y yo contra eso no tengo nada. Haga eso, mi hermano Ultra, pero llame a la unidad para ver si nos juntamos y acabamos con ese. Y siga ganando reales. Y que le entre el dinero a chorro, pero vamos a ocuparnos de la causa de Cuba, porque Cuba no se cae hablando desde ahí ni haciendo show. Eso hay que enfrentarlo con inteligencia, con recursos y con unidad. Yo, porque no quiero empezar aquí a joder, pero deberíamos hacer. Es que no, es que tú te pones ahora aquí y dices, bueno, vamos a imprimir pullover. Y la gente dice, no, este ladrón que lo que se quiere hacer rico. Entonces empieza la escalera a joder y el otro para allá. Entonces ustedes en la cabeza. Pero deberíamos pues, no sé, Oscarito, si tú tienes plata o el señor Power, no sé, impriman un poco de pullover ustedes mismos que digan vergüenza contra dinero. Es hora de unirnos allá. Háganlo por su medio, cojan los recursos. Yo contra eso no tengo nada. Pullover que diga, es hora ya de volver a casa, pueblo de Cuba. Unidad, unidad, unidad. Factor determinante en la lucha. Háganlo, coño. ¿Qué voy a decir la familia para allá? ¿Para qué? ¿Para chismear? ¿Quieres ser? ¿Qué tú eres? ¿Periodista? ¿Tú eres periodista? Ponte para la unidad del pueblo de Cuba. Deja el chisme y el brete, chico. Aquí estamos para contar brete o para entretener gente. Víctor Pérez. Cuando Zapata. ¿Quién tú eres, Víctor Pérez?
¿Quién eres, Víctor Pérez? Dame más datos, por favor. Dame más datos, por favor. La última persona que vio a Payá con a Zapata con vida fui yo. Yo estaba preso en la misma cárcel cuando se lo llevaron ya grave rumbo a La Habana. Y se ponen a hablar aquí de Zapata. Y yo quisiera el show que hicieron todo ahí. Ay, todo el exilio. Ay, la pobre reina Loina, Israel, mi amigo. Ay, mi hijo. Un guajiro de Manatí en Las Tunas. Dorta es de ahí, de Las Tunas, el guajiro de Manatí. Él es de ahí. Ese es mi hermano. Eso sí es bravo. Eso sí es un cojonú, de verdad. El flaco es. El flaco Dorta. Él debe saber quién soy yo. Eso sí es un pingú, de verdad. Mi hermanito Dorta, compadre. Qué buen muchacho. El Pino Leiva, ese qué guapo era, compadre. ¿Qué clase de página gloriosa ha escrito la juventud cubana? No la esa chivatona, esa de la feo, no, los que nos enfrentamos. ¿Qué clase de valor tiene el brusón ese? ¿Qué clase de blanco más guapo? Ese René Montes de Oca. Y más porque no voy a hablar. ¿Qué clase de gente más guapo? 2-3 meses en huelga de hambre ahí, lo llevaban a ponerle suero y para atrás otra vez. Mira, muchacho. 15 días, 20 días, 30 días, se recuperaba y volvía. ¿Cuántas huelgas hizo el Coco Fariña ese? Allá en el HNR amarrado como si fueran perros. Roberto Miranda con un infarto a la cama amarrado como un perro. Y la esposa Soledad arriba dándole palo a todas las puertas del jefe de la prisión para que le zafaran a su marido. Mira, muchacho. El maestro tiene una historia. El maestro es un evangelio vivo porque ha dejado su vida en esto. El maestro no improvisa aquí. No, por eso yo te digo que yo no quiero mandar a que el pueblo de Cuba, así desarmado y sin orden, se lance para la calle. ¿Tú sabes para qué? Porque yo sí sé de qué son capaces los comunistas. Y sí sé que los matan y los entierran en fosas comunes porque esa gente no cree en nadie. Hay que organizarse, hay que tener recursos, hay que tener un medio de prensa alternativo y de información satelital para que no nos puedan vencer en esta ocasión. De lo contrario, show y pan y circo. Desde un... Los hermanos Pino Leiva. ¿Tú conoces a los hermanos Pino Leiva? Dije que iba a hablar de la familia Payá Carmen, pero en esas intenciones tuyas no. En esas intenciones tuyas, porque yo no voy a desprestigiar a la familia Payá. Perdóname, pero no es así. Esto no es un centro de prensa para entretener. Te iba a decir la proyección de la familia dentro de la lucha. Más nada. Es lo que yo te iba a decir, la proyección de la familia dentro de la lucha. El mismo pacifismo del padre es el pacifismo de la hija. ¿Quieres saber quién es la familia Payá? Mira la entrevista de Jorge Ramos. Además, discúlpame porque yo no sé quién eres tú, no te conozco. En esa sobrada intención de hable de la familia de Payá, por favor, pude entender que eras una claria. Me disculpo contigo, mi hermano, porque no sabía, de verdad que no. Pero por si acaso lo dije. Para que no digan mañana los malos cubanos que el encapuchado está denigrando de la gente. No es así. El pueblo de Cuba dentro de la isla no puede hacer nada. Está desinformado. Andan detrás del rapero buscando dinero para vivir. El sistema comunista te tranca en una cárcel, te pone a pasar hambre. Y después te pone la llave en la cerradura y allá te pone el plato de agua y tú por el hambre y la sed ni te fijas en la cerradura. Todo lo que el pueblo de Cuba vive lo puede solucionar en una semana, toda la nación en la calle. El problema no es eso. El problema es que cuando el perro gordo comió, descansa. El perro con hambre no puede hacer más nada que ladrar porque no tiene más nada que hacer.
No me dejo provocar, no, que me perdone Carmen, que yo no sabía quién era, por favor. Pero yo no estoy aquí para contar historias, estoy hablando de mis experiencias. Yo me la conozco aquí a todos, yo conozco todo el personal diplomático que pasó por Cuba. Conozco los jefes del G2 de aquella época que interactuaron con nosotros. Conozco a todos los opositores. Y yo sí sé aquí quién cedió, quién no cedió, quién negoció, quién no negoció, quién es intransigente, quién no, quién robaba, quién no robaba, quién era honesto y quién no era honesto. Yo sí me la sé todo aquí. Porque yo sí sé lo que te estoy diciendo. Yo sí los conozco. Y ojalá que Bruzón y Montes de Oca tuvieran 30 años, porque tú veas si esos blancos acaban con el comunismo. Porque los dos están bien preparados y son guapos. Pero desgraciadamente ya están viejos, tienen 70 años ya. Porque dejaron las buenas generaciones de cubanos, que todavía estábamos puros, el exilio por esa hiena devoradora de dinero, matándose. No buscaron un plan concreto. Por eso yo te digo, eran patriotas pero sin visión política. Se está haciendo de... Ya, los quiero mucho. Se me cuidan por ahí. ¿Tú sabes por qué no me mataron? Porque en el plan de Dios no estaba que yo muriera. Porque en el plan de Dios estaba que no muriera. Porque la noche que ese guajiro me llamó y me dijo, político, salga de aquí, porque en esta celda lo pueden matar. Y él me dijo, y se lo digo porque yo soy un hombre que cree en Dios. Yo soy evangélico. Y a los hombres como usted no se les puede matar por la espalda. Y por eso desde la huelga me fui, porque Dios me lo mandó para eso, para preservar mi vida. Yo sé de lo que te hablo. Ese show de Tampa, mañana seguirá la dictadura donde mismo está. Los presos pasando hambre, salió el gato, hecho pedazo, con los ojos tristes de tanto maltrato y tanta hambre. Si no se logra, pueblo de Cuba, llegar, ir a conversar, y no se logra el factor determinante de la lucha, aquí no se puede hacer nada. Yo voy a seguir aquí insistiendo, pero cuando pase un tiempo, un año, dos, y siga lo mismo, me voy de las redes y me voy a enseñar teología en otro canal o historia en otro canal. Yo no tengo necesidad de pasarme la vida entera aquí diciéndole a hombres maestros que hagan lo que tienen que hacer si todo el mundo sabe lo que hay que hacer aquí. Ahí está la fórmula martiana. Quien no lo aplique perdió el juego aquí. No hay que dar más vueltas ni hacer más protestas. Ahí estaban todos, debieron sentarse todos a conversar. Arriba, vamos a buscar patrocinadores, vamos a comprar un territorio, tener de dónde actuar. Porque imagínate que tú y yo estemos en guerra y yo salga y me escape de un barco y me monte en otro barco. Y tú me dices, ven para acá. Pero tú me digas, sí, pero de mi barco tú no puedes atacar el barco donde está tu familia presa. ¿Tú crees que se pueda lograr algo así? Entonces, ¿tú crees que dentro del territorio de Estados Unidos, preso con esas leyes que no permiten al exilio actuar, se puede hacer algo? Vamos, no me joda. Despierta, pueblo de Cuba. Aplica la sensatez. Los quiero. Nos vemos. Que Dios me los guarde a todos, coño. Señora, perdóneme por haberle dicho lo de para allá. No fue mi intención. Pensaba que era una clara, ¿ok? La quiero mucho. Se me cuida. Perdone. Acepte mi disculpa, por favor.